con mucho cariño a todos en este día viernes 22 de marzo y vamos a hacer una reflexión hoy acompañándolos a ustedes en estos días de retiro y de celebraciones. Vamos a hacer una reflexión sobre la San Francisco. San Francisco de Asís, y también vamos a hablar del Santo Padre y su nombre Francisco. Para comenzar, voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra. Y vamos a leer de la carta del Evangelio de San Juan, vamos a leer del Evangelio de San Juan en el capítulo 17, desde el versículo 1, y dice: oración sacerdotal de Jesús. Jesús, después de pronunciar estas palabras, elevó sus ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, ya que le diste potestad sobre toda carne, que Él dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que tú me has encomendado que hiciera. Ahora, Padre, glorifícame tú a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los que me diste del mundo. Tuyos eran, tú me los confiaste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque las palabras que me diste se las he dado, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que sean uno con nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. He guardado a los que me diste y ninguno de ellos se ha perdido, excepto el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo, para que tengan mi alegría completa en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Palabra de Dios. Bueno, pues hablar de San Francisco de Asís son palabras mayores, como dicen. Estamos hablando de una persona que es un ser humano común y corriente como todos nosotros, y que al principio de su vida vivió una vida extremadamente humana, en el sentido de que estaba seducido por el mundo. Nació en una familia muy rica y seguramente la mayoría de ustedes conocen su historia, y sabemos que él vivía en los deleites del mundo, disfrutando las cosas materiales como todos lo hemos hecho. Obviamente que el Señor tenía un plan extremadamente grande para él. Y una cosa llevó a la otra. Después de la prisión, él termina en un encuentro con Dios muy trascendental, que es toda una experiencia mística, donde el Señor Jesús le habla desde un crucifijo, y pasan muchos eventos en la vida de San Francisco, místicamente hablando, que lo acercan totalmente a Dios y hace que él tenga la fortaleza para dejar todo y irse con el Señor. Ustedes saben que él tuvo unos enfrentamientos con su padre muy grandes, porque su padre era un hombre muy acaudalado, muy rico, y pues no iba a aceptar lo que él hizo, lo que San Francisco hizo. Sin embargo, San Francisco no le importó, y el llamado de Dios fue tan grande en su vida que él dejó todo, inclusive la voluntad de su padre. Cuando nosotros encontramos pues este heroísmo que se convierte prácticamente en una vida martirizada por la entrega tan increíblemente grande a Dios, que la mucha parte de la gente alrededor de su vida, pues obviamente no estaban contentos y seguramente le hicieron sufrir mucho.
por sus decisiones. Pero encima de esto, aquí ocurren cosas muy grandes. Primero que todo, la iglesia estaba pasando por tiempos muy difíciles. Nada diferente a lo que estamos pasando hoy. Era una iglesia que se había convertido en una iglesia del mundo, muy superficial. El clero estaba mal, las comunidades religiosas. Y entonces Jesús prácticamente le pidió a San Francisco que le reparara su iglesia. En principio él pensó que era esa iglesia donde el Cristo le habló, porque era una iglesia que estaba abandonada. Y después inclusive fue y reparó otra que estaba cerca de esa. Y reparó esas dos. Pero después se dio cuenta con claridad que el Señor estaba pidiéndole que reparara la iglesia humana, la humanidad de la iglesia. Y entonces ahí es cuando él emprende esta misión tan grande y poderosa, que fue esa misión de la humildad, de la pobreza total, de la obediencia total a Dios y a la iglesia, de la castidad. Se habla de muchos testimonios de San Francisco donde él se está revolcando en la nieve por una tentación de la carne y tratando de dominar al diablo, de tumbarlo, porque lo tiene totalmente asediado con una tentación. Y hay cosas maravillosas en la vida de él, en su disciplina. Pero luego sucede algo extraordinario, y es que el Señor le da sus estigmas, o sea, las llagas del Señor. Y entonces San Francisco recibe los estigmas, recibe las llagas del Señor, y se convierte como en otro Cristo vivo. Y a partir de ese momento ocurren demasiadas cosas grandes que yo creo que necesitaríamos muchísimos libros para contenerlas, pero la historia nos ha contado muchas de ellas, las maravillas que sucedían alrededor de San Francisco dentro de la humildad y la sencillez más grande. Él fundó esa orden. Dios le prometió que esa orden nunca desaparecería hasta que regrese el Señor. Es una promesa que le hicieron a San Francisco, que es una promesa que Dios le hizo. Así que los franciscanos estarán hasta el final de los tiempos en la promesa del Señor. Y obviamente que San Francisco establece esa orden en la total pobreza, austeridad total, observando la entrega y el desprendimiento total a las cosas materiales y dedicándose únicamente a la salvación de las almas. Después de que San Francisco, un poquito antes de San Francisco morir, ya sus comunidades estaban en crisis, muchas de esas ya no le obedecían a San Francisco y estaban independizándose y construyendo conventos lujosos y entrando en lo mismo que estaba toda la iglesia. En otras palabras, prácticamente se estaban contaminando del clero y de los otros religiosos, y querían lo mismo. Eso es muy humano, eso es muy humano. Hasta el pueblo judío de Dios, al principio en la historia sagrada vemos que, como los paganos todos tenían reyes, ellos le pidieron a Dios que también les diera un rey. Y el Señor les advirtió que eso no era el camino correcto. Sin embargo, les dio un rey que fue Saúl el primero. Y así ya ellos prefirieron estar esclavos a un hombre, a un rey, que ser esclavos a Dios. Pero así es nuestra naturaleza humana. San Francisco, pues obviamente en sus últimos años pasó unos momentos muy difíciles viendo su comunidad, en las cuales algunos iban por otro camino. Esto ustedes saben, que la vida con Cristo, así no sea una vida tan inmensa como la de San Francisco, sino nuestra pequeña vida cristiana, que a lo mejor nosotros no vemos que sea muy trascendental, pero realmente la vida nuestra como cristianos, como católicos que somos, es una vida trascendental, porque nosotros, cada uno de nosotros, somos un instrumento de la salvación de las almas. Por lo tanto, nosotros sí tenemos de dónde prendernos para decir que sí, tanto San Francisco como cada uno de nosotros, se nos ha sido dada una responsabilidad y también una unción sobrenatural para que Dios garantice la salvación de nuestra alma si nosotros le obedecemos. Dense en cuenta que San Francisco decidió seguir al Señor tal y como el Señor se lo pide en la verdad revelada, en el Evangelio, tal y como se lo pide. Y él hizo eso, hasta el punto que hubo momentos en que él estaba enviando a sus monjes de misión y les decía: id, y si es necesario, usad las palabras. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo más importante que San Francisco establecía en sus charlas era que no era solamente lo que uno va a decir,
No es lo que va a predicar, sino lo que uno es, lo que uno lleva por dentro. Ustedes saben que a veces el silencio del cristiano que es fiel, del católico fiel, que está lleno de Dios, es más grande a veces que las palabras. Eso no quiere decir que no vamos a ir a exhortar y a anunciar y denunciar, pero sí tenemos que entender que en el caso de San Francisco, él estaba poniendo mucha fuerza en la transformación interior del ser y demostrando que el cambio de corazón es vital para que el Evangelio de Dios pueda hacerse vida en los demás y hacerse vida en nosotros mismos. Tenemos que transformarnos, y ese Evangelio que transforma, la palabra de Dios que transforma con todo lo que nos ha revelado, que es palabra de vida, esa palabra pues nos lleva a nosotros a vivir una experiencia profunda, transformante, donde nosotros somos capaces de superar el mundo material y no dejarnos seducir por él ya más. Entonces, encontramos que estas comunidades franciscanas han estado peregrinando por el mundo, por decir así, porque están en el mundo entero, por todos estos siglos, desde que San Francisco pues partió a la gloria del Señor. Sabemos que San Francisco es un santo que está muy alto en la gloria de Dios. Eso no es un secreto, cualquiera podría verlo. El Señor Jesús nos dijo a nosotros que hay muchas mansiones en la casa de su Padre, y sabemos que aquí es donde nosotros podemos adentrarnos a Dios a través de nuestras obras del amor. O sea, entre más crezcamos espiritualmente, o sea, entre más nos compenetremos en Dios, más adentro de la mansión del Señor nos vamos a meter. Por eso hay santos que están bien, bien adentro. Pero Dios obviamente no tiene fin, porque Él es infinito. Entonces nadie se ha metido hasta el fin de Dios, porque no existe el fin de Dios. Él es infinito. Entonces, aquí tenemos nosotros la conciencia de que el Señor nos invita a crecer espiritualmente, en una forma en que, aprovechando este periodo de gracia en que estamos, podamos adentrarnos en el Señor lo más que podamos. Estamos viviendo una experiencia en la iglesia en estos días de tener un nuevo Santo Padre, el Santo Padre Francisco. Sabemos todos, por información que hemos recibido a través de la comunicación que da el Vaticano, por los medios de comunicación, de que el Papa escogió ese nombre inspirado en San Francisco de Asís e inspirado en la pobreza, ¿cierto? En la pobreza. O sea que la pobreza es algo que tenemos que tener muy claro qué significa. Porque el voto de pobreza, por ejemplo, que hacen los religiosos, es un voto en el cual el religioso se compromete a vivir una vida austera, una vida desprendida de las cosas materiales y también desprendida de sí mismo, de su propia sangre. O sea que tiene que desprenderse de sus pasiones, de sus ideas, de todo, y entregarle todo a Dios y vivir solo para Dios. Eso es la pobreza. Pero también hay otra pobreza, que es la pobreza física. Cuando ustedes leen un pasaje del Evangelio de María Magdalena, que en la casa de su hermano y su hermana, al reunirse con Jesús, ella saca unos ungüentos, perfumes de alabastro que son muy costosos, y perfuma el pelo del Señor y le lava sus pies. Y Judas Iscariote, que era ladrón, protestó y dijo que por qué no vendían eso que era tan costoso y mejor le daban el dinero a los pobres. Y Jesús respondió algo muy importante para que entendamos acá, que hay personas que se impactan con esas palabras porque no la entienden, pero él dijo: los pobres siempre los tendréis, pero ahora dejad que ella haga lo más importante, que era prepararlo. Como él ya iba a morir pronto y él sabía, eso era como una preparación de su cuerpo para lo que le venía. Entonces, en otra oportunidad dijo que cuando el novio estaba presente, no ayunaban, pero cuando el novio se fuera, ahí sí que tenían que ayunar. Eso también representaba lo mismo que estoy diciendo. Pero, entonces, ¿por qué hablo de esas pobrezas que son diferentes? Primero, el Evangelio está escrito para la salvación de nuestras almas. Para eso está escrito el Evangelio. Entonces, nosotros vamos a buscar las almas para que se llenen de esa pobreza de Dios. Entonces, no podemos confundir la pobreza natural, que es la falta de comida y de techo, de medios económicos, de medios materiales,
confundirla con la pobreza espiritual. Esas son dos cosas muy diferentes. Obviamente que nosotros tenemos que cuidar de los pobres y asegurarnos de que tengamos ese espíritu de servicio, un corazón caritativo, para que nosotros ayudemos al necesitado con las cosas materiales, que nosotros podamos ayudarlos. Eso es muy importante. Pero cuando hablamos de los pobres en términos teológicos, en términos espirituales, estamos hablando no solamente de los que no tienen cosas materiales para comer. Estamos hablando también de aquellos que necesitan de Dios, que somos todos nosotros. Nosotros necesitamos entrar en esa pobreza espiritual. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. En la iglesia han habido errores graves, como por ejemplo la teología de la liberación. Es un error, es algo, una confusión que hay con una teología marxista como comunista, en la cual el evangelio supuestamente está para esas personas que no tienen comida ni techo y que necesitamos ir a cuidar, y entonces todo el evangelio lo enfocan en ir a servir ese tipo de necesidades, como una vida de servicio social, que es como un socialismo, un marxismo, que realmente termina en el comunismo. Y esto, hay muchas comunidades religiosas cayeron en esto, que fue un brote que salió, según entiendo, de Brasil y se propagó más que todo en Latinoamérica y en algunos países del tercer mundo, en Asia y África, pero realmente esto es algo equivocado. O sea que el Papa Francisco tomó el nombre de San Francisco de Asís porque quiere que la iglesia sea pobre. Ahora, cuando él habla de que una iglesia sea pobre, está hablando de una iglesia que sea humilde. O sea, que la iglesia no se presente con tantas pompas, con tantos lujos, sino de una forma más sencilla. Y eso es lo que él está haciendo. No está condenando las tradiciones sagradas, no está condenando los zapatos rojos que se ponía Benedicto XVI y los otros papas, no está condenando las estolas que se ponían lujosas, porque todo eso es parte de una tradición sagrada de la iglesia. Y es muy importante entender por qué existen esas tradiciones. Entonces, la intención del Papa Francisco no es de abolir y de ignorar y de despreciar las cosas sagradas de la iglesia. Que miren que los zapatos rojos no son obligatorios para el Papa, pero representan el martirio, la sangre. Y por eso las pone el Santo Padre, que se convierte en mártir de la iglesia. Entonces todo tiene su significado, no es simplemente un lujo. Ahora, que el Santo Padre Francisco decide no usarlos, eso no quiere decir que los desprecia, sino que él tiene otra idea que a lo mejor ni lo ha pensado, simplemente no se ha puesto los zapatos rojos. Pero hoy entendemos nosotros que ese nombre Francisco de nuestro Papa obviamente tiene un mensaje, y el mensaje es que él va a ser un Papa que va a vivir el papado en la humildad. Entonces la humildad la va a presentar acercándose a personas que normalmente el Santo Padre no se acerca. En muchos casos, desde el atentado contra Juan Pablo II, cambió mucho en la forma en que el Papa se acercaba a la gente. Por eso se construyó el Papa móvil, que con vidrios de contrabalas y esto, protegidos, y tantas otras cosas que antes no existían. Los papas salían tranquilos. Y estas cosas desafortunadamente se dan por la inseguridad. Pero sin embargo, este Papa, ahora en el principio de su papado, pues se ha ido a abrazar la gente, se ha ido a hacer cosas que normalmente un Papa no hace, más que todo por razones de seguridad. Y él lo está haciendo con mucho cariño y todo. Tenemos que entender que a medida que él vaya aterrizando más, como pudiéramos decirlo, en el papado, seguramente muchas cosas van a moderarse y a cambiar, porque una cosa es lo que él está viendo al principio de este papado y lo que va a terminar haciendo a medida que se desarrolle este papado. Yo con eso no quiero decir que él va a dejar de ser el papa humilde que hemos visto desde el principio y que va a dejar de acercársele a la gente. No, no digo eso, sino que pueden haber moderaciones que él va a entender que tiene que tener en muchas de las cosas. Ahora, la confianza que tenemos nosotros en Dios, especialmente para nosotros, que es un gran regalo, un honor tener un Santo Padre que habla español y que es latinoamericano, a pesar que es de sangre italiana, pero sin embargo, pues es un hombre que nació en Sudamérica, que creció con una cultura como la nuestra y que tiene muchas cosas parecidas a nosotros y que ha vivido nuestra iglesia latinoamericana, la ha vivido, la ha sufrido y ha ayudado a edificarla.
y le ha tocado sus luchas y sus y todas sus batallas grandes con estas dictaduras argentinas y tantas cosas que hoy inclusive lo acusan de cosas que realmente estamos convencidos la mayoría de nosotros que no son verdad. Y aún sí, aunque fueran verdad, lo cual yo no creo, pero si supongamos que fuera verdad, eso no cambiaría nada a su papado, porque dense en cuenta ustedes que el Evangelio nos muestra a quién es que el Señor llama. ¿De dónde saca los instrumentos de la iglesia el Señor? Los saca de la miseria más grande. Miren a San Pablo, iba hacia Damasco a matar cristianos, a mandarlos a la cárcel y o algunos morían. Y él iba a hacer eso, y estaba convencido que eso era lo correcto. Iba con todo su celo judío, de fariseo, a hacer esa tarea. Y ya lo había hecho muchas veces. Sin embargo, miren que el Señor le cambió su camino y lo envió a hacer otras cosas. Lo mandó. Por eso cuando él pierde su vista en el camino después de que se le apareció el Señor y se fue para Damasco, llegó después el profeta Ananías a quien el Señor mandó, le impuso manos, le devolvió la vista y el Señor le había dicho al profeta Ananías que le dijera a Pablo que él iba a tener que sufrir mucho por él. Y dése en cuenta ese mensaje, que es un mensaje cristiano, de cruz, de sufrimiento, es el mensaje que lleva todo apóstol y que lleva todo instrumento de Dios. El Santo Padre, sea lo que sea o que haya sido como cardenal y como sacerdote, como obispo, como ser humano, como hijo, como amigo, como estudiante en la primaria y en la secundaria, es un ser humano como todos nosotros. Sin importar lo que él estaba haciendo, un día llegó a Roma como cardenal para la elección de un papa y llegó con su maletica, con su equipaje a un hotel. Y resulta de que nunca volvió porque se quedó en Roma y ya no puede volver nunca más a donde, de donde vino. Él ya se fue con el Señor, se fue con el Señor, se fue con el Señor y desde ahí entendemos nosotros la maravillosa llamada de Dios, cómo es que Dios transforma la vida de una persona. Y ustedes saben que después de que lo eligieron a él, él se fue a dormir y ya se podrán imaginar cuando se levantó por la mañana. Él dijo, soy un papa, ya esa persona ya no es la misma, no puedo nunca regresar más a mi cuarto en Buenos Aires, ya no soy más el sacerdote este de Sudamérica por allá, manejando las cosas de Sudamérica. Ahora soy un papa, que soy cabeza de toda la iglesia y estoy sentado en la silla de San Pedro. Esto es una experiencia transformante. Por eso el pasado del Santo Padre no nos debe importar. Hay cosas que presentan del pasado que son muy lindas acerca de su humildad y la sencillez. Y también nos quieren contar cosas que no son lindas, pero no importa ninguna de ellas, porque lo que hace que el papa sea papa, es que es un llamado. Dese en cuenta, yo viví, ustedes hace poco vieron mi testimonio y se dan cuenta que yo era un hombre del mundo, un hombre de pecado, un hombre que no tenía amor por el prójimo realmente, no tenía sino amor propio y vivía en un culto a las cosas materiales, al dinero, al placer, a todas las cosas del mundo y no a Dios. Pero un día Dios me rescató y me envió. Y desde entonces mi vida se transformó. Y la gente que me conocía el pasado no me cree y piensa que quién sabe yo qué estoy haciendo y qué me inventé, porque sabían que yo era malo, que yo vivía en el mundo y que yo no tenía nada que ver con Dios. Y piensan que ahora que estoy con el Señor no es verdad. Y yo no los puedo culpar porque ellos me conocían a mí del pasado y no lo han superado, porque no saben que Dios transforma a las personas. Y seguramente muchos de ustedes en este templo hoy están en la misma situación de que están viviendo un cambio en sus vidas o lo han vivido ya muy radical y gente que los conocía de antes no necesariamente confía en ustedes, no necesariamente acepta el cambio. Pero no importa, porque no se trata de lo que la gente piensa que nos vaya a preocupar a nosotros, se trata de que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Y dese en cuenta que este llamado franciscano es acerca precisamente de una obediencia incondicional a Dios, una obediencia total a Dios. Ese es el llamado franciscano. Y por eso este Santo Padre pues nos está dando estas señales y una invitación a la iglesia a que nosotros seamos así pequeños, austeros, sencillos, que no nos dejemos seducir por el brillo de este mundo.
por todo este oro y plata que brilla. No, sino que dejámonos seducir de la luz que viene de lo alto, que nunca se apagará. Esa es la luz que necesitamos. Ustedes saben que el oro y la plata y todo lo que es de este mundo, las cosas, los tesoros materiales, el dinero, todo eso pasará, se acabará. Pero la gracia de Dios nunca se acabará y esa es la única que nos recibe al final de esta vida, de acuerdo al nivel en que la hayamos abrazado. Por eso es que en este momento nosotros debemos entender que Dios nos llama a abrazar las oportunidades que nos está dando. ¿Y cuáles son esas oportunidades? Nosotros somos católicos, estamos en este templo, estamos en Cuaresma, ya vamos a empezar un momento trascendental este Domingo de Ramos, donde la Iglesia nos invita a vivir, a compenetrarnos, nada menos que en la pasión del Señor, que es la que nos trae nuestra salvación en esa cruz. Y por eso, esta oportunidad de estar aquí en este día, viernes, es una oportunidad de Cristo, de la cruz. Hoy es un día de crucifixión, un día de pasión del Señor. Y vamos a prepararnos para que este Domingo de Ramos entendamos que esa fiesta de esos ramos de olivo es una fiesta para entregar al Cordero Divino al sacrificio. No lo que creían los judíos de que Él venía a reinar en la tierra y que se iba a ser rey y que iba a tumbar a los romanos y a ordenar a los judíos y querían estar al lado de Él para tener el poder que Él le iba a dar a sus amigos. Y ese era el interés de todos y celebraban la libertad. Pero pocos sabían lo que les esperaba. Después, muy corto tiempo después, lo vieron arrastrarse por el Calvario con esa cruz, sentenciado a muerte y sin amigos. Unos pocos quedaron tan solo, todos huyeron, todos se fueron. Tan solo unas pocas mujeres y el apóstol San Juan. Los demás todos huyeron y se escondieron de miedo. Unos de miedo, otros de decepción. Pero la invitación que Dios nos hace hoy en este momento es a que nosotros entendamos de que este misterio de la Semana Santa es un misterio de pobreza, o sea, que nosotros podamos dejar todas estas distracciones que tenemos con el mundo y que podamos volvernos pobres, o sea, de renunciar a todo interiormente de corazón y dedicarnos a entregarnos al Señor para decirle: Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad y ten compasión de nosotros, ayúdanos a ser pequeños, humildes, sinceros, franciscanos, con ese espíritu de Francisco. Por eso es muy importante entender lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia hoy. Tenemos esta campana que suena desde Roma con el Santo Padre, que abraza el nombre de Francisco y habla de la pobreza y de la sencillez. Tenemos las tradiciones sagradas de la iglesia, donde encontramos un santo tan grande como San Francisco de Asís, que nos provoque la humildad y la sencillez son tan grandes que él se convirtió en otro Cristo, se cristificó, tenía sus llagas, tenía todo lo de otro Cristo. Y mire la comunidad que fundó tan extraordinaria, que lleva tantísimos siglos y que continúa y que es una promesa de que estará hasta el final de los tiempos, hasta el puro final. Todo esto son testimonios de la iglesia que son muy poderosos, que son muy importantes para que nosotros los entendamos. Entonces, pues esta Semana Santa es una oportunidad para que nosotros analicemos bien cuánto estamos enamorados del mundo, de las cosas materiales. Piensen ustedes hoy, ¿cuánto está usted añorando, deseando tener dinero, tener lujos, tener la casa grandota, el auto grandote, las vacaciones grandísimas y lujosas y poder impresionar a la gente y buscar fama? ¿Cuánto de eso hay en el corazón del hombre? Porque esa es la primera seducción que tenemos nosotros como seres humanos y mucha gente nunca la supera, se queda ahí y se muere así. Y por eso hay tanta alma por ahí sufriendo en el purgatorio en penas terribles, porque nunca pudieron superar esta vida y se salvaron por milagro, porque era gente de iglesia, gente que rezaba, pero era gente que era más del mundo que de Dios. Entonces tenemos que revisar esto para que asegurarnos de que seamos de Dios y no del mundo. Pues démosle gracias a Dios. Yo le voy a pedir su santa palabra para que Él nos inspire con su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo sexto, desde el versículo 4, y dice: El peligro de la apostasía y la necesidad de perseverar.
Porque es imposible que quienes una vez fueron iluminados y gustaron también el don celestial y llegaron a recibir el Espíritu Santo y saborearon la palabra divina y la manifestación de la fuerza del mundo venidero y no obstante cayeron, vuelvan de nuevo a la conversión, ya que para su propio daño crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo escarnecen. Porque la tierra que bebe la lluvia caída repetidamente sobre ella y que produce buenas plantas de los que las cultivan, recibe las bendiciones de Dios. Pero la que hace germinar espinas y abrojos es despreciable, está próxima a la maldición y su final es el fuego. Pues con esto cerramos esta reflexión. Y yo pienso que es importante que entendamos lo que dice San Pablo. ¿Es blanco o negro? ¿Somos de Dios o somos del diablo? No podemos estar en la mitad. No hay forma de estar en la mitad. Si usted está en este templo hoy y usted está en pecado mortal, usted es un enemigo de Dios. No tiene ninguna excusa para estar en pecado mortal. Así que hay que cambiar, confesarse, convertirse, sin importar lo que tiene, a lo que tiene que renunciar. Si le toca renunciar a todo, incluyendo renunciar a su propia vida, pues lo tiene que hacer si usted quiere ser verdaderamente de Dios. No he aprendido ni de criaturas humanas, ni del dinero, ni de absolutamente ninguna cosa de este mundo. Préndase a Dios. Eso sí, tiene que aprender a ser responsable. Lo que Dios le ha dado, usted es responsable de eso. Si usted está casado por la iglesia, tiene hijos, tiene esposa o esposo, usted es responsable de ellos. Tiene que trabajar por ellos hasta que muera, si es lo que Dios le dio. Si usted es sacerdote, igual tiene que responder por su sacerdocio, por su parroquia, por las misiones que Dios le da, es lo único que debe existir en su vida. Si usted es un joven buscando su vocación, tiene que ser fiel, vivir una vida de oración y sacramental para que Dios lo pueda iluminar y decirle qué es lo que usted debe hacer en su vida. Amén.